Bienvenido a La Salud en tus manos. Estamos haciendo un nuevo programa extraordinario sobre el coronavirus y en este programa vamos a tratar distintos temas. Vamos a hablar, por supuesto, de prevención, que es muy importante, pero también vamos a hablar de los problemas de algunas personas que tienen enfermedades psiquiátricas. Hablaremos también con un médico de urgencias que nos explicará cómo están viviendo este problema con farmacéuticos. Y también con personas que tienen determinadas patologías y que por tanto necesitan unos cuidados especiales. Para empezar, está con nosotros Alberto Torres, que es jefe de servicio de medicina preventiva en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Muchas gracias, Alberto, por venir, bueno, por estar conectado online a este programa. Mi primera pregunta sería, yo creo que ya todo el mundo sabe más o menos cómo protegerse, pero ¿cuáles son las medidas más eficaces para evitar el contagio por este virus? Bueno, sí, como dice, yo creo que lo estamos escuchando todo el tiempo y lo tenemos en los medios de comunicación, pero un poco por repetir las ideas principales. Básicamente, nosotros nos podemos contagiar de dos, digamos, dos posibilidades, o bien a través de una persona que ya esté infectada, o bien a través de superficies o de objetos que haya tocado esa persona. Entonces, ¿cuáles son las medidas fundamentales? La primera es la que nos están indicando, la distancia social, mantener la distancia. El motivo del aislamiento, el motivo de quedarse en casa, el motivo de no salir precisamente es para evitar esa posibilidad de contagio, tanto con personas como con cualquier superficie, con cualquier material que haya estado en contacto. Cuando salgamos fuera, porque alguien tiene que salir a hacer la compra, a hacer algunas tareas, pues en ese momento las tareas que están permitidas y las que están incluidas dentro de esta situación, pues lo más importante es a la vuelta hacer la higiene de mano. Ser cuidadoso en lo que tocamos y sobre todo hacer la higiene de mano, y esos son los elementos fundamentales. ¿Qué cosas en principio no están indicadas o qué cosas se desaconsejan? Aunque evidentemente las vemos todo el tiempo no la encontramos. El tema de la mascarilla como tal, el llevarla de forma rutinaria no es una recomendación, la OMS no lo recomienda, de hecho puede ser un elemento más de riesgo. Y también el llevar guantes, yo creo que es un elemento peligroso, porque los guantes nos dan una sensación de falsa protección, pero con el guante vamos probablemente a hacer las mismas cosas que hacemos de forma habitual, nos vamos a tocar la cara, vamos a tocar otros objetos personales, el móvil, y a partir de ahí puede ser un elemento de contagio. Es más sano y es más recomendable el que hagamos la higiene de manos y que la hagamos con frecuencia, eso, y que nos lavemos las manos. Ese es un elemento fundamental. Entonces, distancia y mucha higiene de manos, eso es fundamental. ¿Por qué el jabón destruye el virus, Alberto? Bueno, básicamente estamos hablando de un virus. Hay un ejemplo, una cosa muy importante primero comentar. Dentro de todo, cuando nosotros analizamos los microorganismos, los virus, las bacterias, hay una escala que se sigue utilizando todavía, que digamos se estableció en los años 40-50, que valora un poco el nivel de resistencia de los virus y de las bacterias a los desinfectantes. Este tipo de virus, que son virus con envoltura, están en la escala inferior, es decir, son virus que realmente con los mecanismos normales de higiene, de desinfección, van a desaparecer. Realmente prácticamente el lavado y la utilización de jabón de desinfectante normal a nivel de domicilio no lo van a destruir, porque es bastante sensible a toda esa materia. El jabón lo que va a hacer es que va a utilizar un mecanismo de arrastre, va a envolver el virus que podamos tener en la superficie y con esas micelas que se forman se acaba eliminando. Y con eso realmente es suficiente como para que lo eliminemos. Muy bien, hay quien aconseja, por eso tú como experto te lo pregunto, que nos lavemos las manos con agua con una temperatura mayor a 25 grados. ¿Eso es necesario o no es necesario? O lo importante es lavarnos con agua. Vamos a ver, de entrada lo importante es lavarse las manos con agua y jabón. Es verdad que los detergentes van a funcionar mejor a una temperatura que no sea de agua muy fría, pero una temperatura de 20-25 grados está estupendo para lavarse las manos sin quemarnos. No se trata de quemar el virus por calor, ¿no? Porque Vale. para eso necesitamos 60 grados, con lo cual no sería realmente ya recomendable. Pero realmente lavarnos con una temperatura o un agua tibia, pues sí, está bien. Es una forma de. El jabón va a funcionar mejor, los mecanismos de arrastre, que son los que utiliza el jabón, van a funcionar bien y con eso vamos a ser capaces de eliminar el virus perfectamente. Dicen también que cualquier mezcla de alcohol que tenga más del 65% destruye el virus.
Esto es cierto, quiere decir que si una persona tiene alcohol en su casa y lo diluye un poquito, podría utilizarlo como en superficie y todo esto si no tiene otra cosa. Sí, es cierto. El virus es muy sensible al alcohol. Es uno de los, digamos, de los desinfectantes que estamos utilizando incluso en el hospital y que se recomienda por parte del Ministerio y de la OMS. Normalmente el alcohol que vamos a comprar en la farmacia ahora es un alcohol de 70 grados, por lo tanto no hay que diluirlo, se utiliza tal y como está. Pero incluso si tenemos alcohol de 95 grados también nos vale. Es decir, yo creo que no se trata de ir a utilizar otro tipo de alcohol. Es el alcohol que se compra en la farmacia, de 70 grados. O como digo, si alguien tuviera alcohol de 95 grados, pues también es perfectamente eficaz y es muy eficaz. De hecho, las soluciones estas que utilizamos para las manos son precisamente soluciones hidroalcohólicas que llevan también alcohol y que funcionan perfectamente y que están totalmente recomendadas para eliminar el virus, sí. Se oye decir que no sacudamos mucho la ropa usada o la ropa sin usar, ni la sábana. ¿Esto tiene algún fundamento o debemos de no sacudirla? Bueno, vamos a ver. Yo diría que aquí de nuevo hay una serie de elementos generales que son de higiene general. El sacudir la ropa, ropa de cama, ropa usada, lo que nos va a producir va a ser polvo y nos va a producir toda la sustancia, toda la materia que puede quedar en ella, pues va a quedar en el aire y puede quedar en suspensión durante el tiempo y nosotros la podemos estar respirando. Evidentemente, si no estamos infectados o no hay nadie infectado en la casa, el sacudir la ropa lo único que nos va a producir esta circunstancia, ¿no? Yo creo que esto viene probablemente del hecho de que sí que es verdad que en el entorno sanitario, cuando tenemos una situación de un paciente que ha sido atendido y ha sido atendido por un profesional sanitario, entonces todo el material que ha estado en contacto con ese paciente, que puede estar contaminado por el virus, cuando nosotros lo manejamos, pues indicamos precisamente que no se movilice de alguna manera, que no se pueden producir aerosoles por el riesgo precisamente de que esos aerosoles pueden quedarse en el aire, ¿no? Pero como digo, esa situación no se da cuando estamos en un domicilio en el cual no tenemos ninguna persona infectada, ¿no? Pero como norma general es prudente, pues en general, no sacudir la ropa para no estar respirando ese polvo. Es una medida Muy general, bien. ¿no? Se habla de que para ventilar una habitación o cualquier otro lugar, con 10-15 minutos de tener las ventanas abiertas sería suficiente. Pero si las mantenemos, por ejemplo, aquí cuando deje de llover, si las mantenemos más tiempo abiertas y entra más luz y más sol, ¿es mejor? Bien, es lo mismo, la misma idea de antes. En principio, como medida general, evidentemente, si no tenemos el virus en casa, el tema de ventilar es una medida general. ¿Es recomendable? Pues sí, es recomendable. Como tú has comentado, 10-15 minutos es suficiente para ventilar la habitación porque con eso ya digamos, se renueva el aire. Más allá de ahí, lo que puede haber cambios térmicos, ¿no? Que se pueden producir, pero evidentemente en el momento del clima que tenemos en este momento, la verdad es que no favorece mucho, pero bueno, me imagino que esperamos que en unos días esta situación vaya cambiando y entonces, pues sí, el ventilar es bueno, es bueno. Esto de hecho se puso, digamos, culturalmente, se fue incorporando en nuestra sociedad, pues sobre todo con el tema de la tuberculosis. En el siglo XIX, a principios del siglo XX, el tema de la ventilación era una forma también, porque la micobacteria también es sensible a la radiación ultravioleta y entonces la aireación era una medida apropiada. Y aquí lo mismo. Yo creo que en el caso del coronavirus, si se tratara de alguien que tiene ya en su casa una persona que está infectada, pues sí, de nuevo la aireación es conveniente. Y si se puede tener abierto más tiempo, pues mejor. ¿Cierto? Mejor. Nos estamos lavando mucho las manos con jabón. Algunas personas se les puede producir pequeñas irritaciones. Incluso sería conveniente, por ejemplo, después o por la noche, por lo menos, utilizar una crema hidratante que repare un poquito esas microlesiones que nos podamos producir. Sí, es cierto. Hay que utilizarlo. Sí. Hay una serie de recomendaciones importantes para el tema de manos. Las manos son un elemento fundamental. Es cierto que lavarlas mucho con agua y jabón tiene el problema de que puede deshidratarlas y una de las consecuencias puede ser eso, producir microgrietas, producir también lesiones. Es una situación incómoda. Entonces, el utilizar cremas es correcto, crema hidratante. Y luego, por otra parte, si tenemos oportunidad y lo tenemos a disposición, el utilizar, digamos, como norma general, utilizar solución hidroalcohólica
en lugar de agua y jabón cuando estamos lavándonos muchas veces las manos, pues es una medida que, por ejemplo, en el hospital la utilizamos. Y los profesionales sanitarios pueden estar utilizando la solución hidroalcohólica pues cientos de veces al día, sin ningún problema. El motivo de eso es que las soluciones hidroalcohólicas sí que van preparadas para con sustancias que de alguna manera nos protegen también las manos. Y en ese sentido, pues puede ser un elemento favorecedor. El problema del lavado con agua y jabón muchas veces es que si ese jabón no va adicionado con productos también hidratantes, el propio jabón va a resecar porque de alguna manera nos levanta de alguna manera o nos elimina la capa protectora de grasa que tenemos en la mano y eso hace que la mano se reseque. Entonces, hidratarse bien, sí hay que hacerlo. Podemos utilizar solución hidroalcohólica, pues lo podemos utilizar. Si las manos están visiblemente limpias, pues podemos utilizar porque es eficaz. Y lo que no que debemos de hacer es mezclar. No se trata de lavarnos las manos con agua y jabón y después solución hidroalcohólica porque es redundante y eso es innecesario y nos puede irritar las manos. Muy bien, Alberto. Y una cosa que yo creo que es muy importante. Vamos a ver, si yo estoy confinado en mi casa, que lo estoy, pero voy un día a hacer la compra a la semana, porque hay veces que no te la pueden traer a casa, etcétera, el único punto donde yo me puedo contaminar va a ser cuando vaya al supermercado, me traiga todas las cosas del supermercado a mi casa, pero algunas de esas cosas puede haberlas tocado alguien con guantes o sin guantes que esté contaminado. Entonces mi pregunta es, yo traigo la ropa, perdón, traigo toda la compra y traigo una caja de leche, traigo verduras, traigo fruta, traigo carne. ¿Qué tengo que hacer con todo eso para asegurarme que no me voy a contagiar dentro de las posibilidades? Vamos a ver, el mecanismo de contagio en estos casos sería a través de el tocar objetos, tocar superficies, tocar pues el carro del supermercado o la puerta del supermercado y después con las manos sucias llevarlas a la boca, a la nariz o a los ojos, ¿vale? Ese sería de alguna manera la vía. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que nosotros cuando estamos en estos lugares podemos estar tocando cosas siempre y cuando ser cuidadoso de no tocarnos, pues lo que pueden ser los puntos de entrada de alguna manera. Y antes de, y tan pronto como tengamos oportunidad, pues hacer higiene de manos. Si hacemos la higiene de manos, eliminamos los virus y a partir de ahí ya con lo que toquemos, el tocarnos nosotros, pues ya no tenemos el riesgo de llevarnos el virus a la cara. La posibilidad de que pueda estar contaminado los objetos que compramos es remota, pero bueno, podría ser. Situación que podríamos hacer de nuevo cuando llegamos a casa, esos objetos, después de manipularlos, después de distribuirlos en el frigorífico, tal, hacer de nuevo higiene de manos. Entonces, la higiene de manos es el mecanismo fundamental. Para las bolsas, pues reciclarlas al cubo amarillo de alguna manera, o lo que digamos, el recipiente para el material de reciclado y eliminarlo. El resto, bueno, yo creo que la posibilidad, digamos, no es un mecanismo de transmisión que deba de preocuparnos especialmente. Hay que tener en cuenta que todos esos productos, tanto lo que es la fruta, las latas, se manipulan también en los supermercados por personas que van protegidos. La posibilidad de que puedan estar contaminadas, yo creo que, y que sea un mecanismo de transmisión, yo creo que es realmente muy, muy remoto. Es decir, nos tiene que preocupar aquellas cosas en las cuales realmente puede haber residuo. Hay que tener en cuenta que la supervivencia del virus en superficies, estamos hablando de horas, en algunos casos extremos puede llegar a ser más, de un día o unos pocos, o incluso unos pocos días, pero realmente es de una forma muy marginal y de alguna manera no es un mecanismo fundamental de transmisión. Lo más importante son aquellas superficies que sí que pueden estar contaminadas con secreciones directamente y que son aquellas cosas porque se tocan mucho, es decir, que pueden ser, pues eso, el carro, si acaso de la compra, o puede ser superficie realmente que se contacta mucho. El resto, las posibilidades realmente yo creo que son muy remotas y realmente no habría que hacer nada especial con ellas. Y para terminar, Alberto, ¿algún consejo más rápidamente? Bueno, pues mira, yo solamente hacer pues una recomendación general un poco a todo para que nos cuidemos también, en el sentido de que más allá de que tenemos que estar en esta medida de aislamiento, esto es una situación dura para todos, y que bueno, que tengamos también en cuenta nuestra salud, nuestra alimentación, intentar hacer de alguna manera de deporte dentro de casa, es decir, esas medidas de higiene general que nos van a mantener también sanos y optimistas y entre todos pues ir poco a poco superando esta situación. Y poco más, desear a todos mucha suerte y mucho ánimo. Y también como sanitario, pues agradecer un poco a veces la medida, el agradecimiento, ¿no? Que también recibimos de parte de la población. Gracias.
Muy bien, Pablo, pues muchísimas, Alberto, perdón, muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros hoy otra vez. Siempre aprendemos mucho de ti, así que seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Hasta pronto. Vamos a hablar ahora con el doctor Francisco Toledo, que es médico especialista en psiquiatría en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Muchas gracias, Paco, por estar hoy con nosotros. Y mi primera pregunta va a ser la siguiente. Me imagino que tú como psiquiatra te estarán, el número de consultas estará aumentando de manera considerable por el problema que estamos viviendo todos, sobre todo el confinamiento. ¿Podéis solucionar muchos de estos temas por vía telefónica o telemática? Hola Juan, sí, bueno, en primer lugar decirte que estamos obligados a ello, es decir, la situación nos lleva a intentar, en la medida de lo posible, mantener todas las consultas, particularmente las que tienen que ver más con aspectos psicológicos, por vía telemática, sea Skype, otro medio de videoconferencia. Pero sin ser lo ideal, en nuestra especialidad por lo menos sí que es una herramienta bastante útil y se está haciendo a nivel de toda la red de salud mental. Y estáis viendo muchos personas sanitarios, porque hay que tener en cuenta que todos estamos confinados, mucha gente tiene problemas y tal, pero la presión que están sufriendo los sanitarios, hay otros grupos también como los camioneros o las cajeras de los supermercados, etcétera. Pero centrándonos en el sector sanitario, ¿ha aumentado de manera considerable el número de consultas de personal sanitario? Mira, no se puede decir así de esa manera. Tal vez sea aún pronto, llevamos 2 semanas de confinamiento, pero lo que están soportando en primera línea el personal sanitario a todos los niveles, desde celadores, auxiliares, enfermería y los médicos de primera línea y el personal administrativo, tú lo sabes bien, esa presión no es comparable a nada. Nadie podía estar ni preparado ni entrenado para esto. Nuestros cálculos es que el personal poco a poco ya se ven, porque el miedo es libre de tomar parte, tanto en uno personalmente cuando está cara al paciente, sino en lo que pueda luego transmitir como foco de contagio a su familia, a sus mayores, a la población más vulnerable. Esto se está empezando a ver, pero yo estoy convencido de que tenemos que estar ahí, los que nos dedicamos a la psiquiatría, a la psicología, y hay muchos programas ya desarrollados, la RISACA en concreto ha desarrollado ya un programa para apoyo a los propios profesionales que están en primerísima línea, soportando el estrés de la idea de la incertidumbre de un eventual contagio. Y Paco, ¿se contagia el miedo? Y tanto, más rápido y que el propio coronavirus. Y además, aquí querría yo decirte algo, el estado de alarma en el que tenemos que todos ser conscientes que cada uno de nosotros es un argumento de lucha contra el virus al respetar el confinamiento para no ser foco de contagio, está sobreexcitada esa alarma en los factores que se refieren a las emociones, al control, a la estabilidad personal que cada uno debe de tener. Desde mi criterio, ese estado de alarma emocional es excesivo y ayuda poco porque, claro, lanzamos mensajes como que a 2 semanas del comienzo estamos a, digamos, nos falta menos para esa curva, pero bueno, esto es una carrera de fondo. Hay que controlar el reparto de los focos ansiógenos que nos mandan de continuo toda la información. Claro que se propaga el contagio, claro que, perdón, el miedo, claro que se contagia el miedo y claro que eso es negativo a la hora de encontrar los factores necesarios para el equilibrio de lo que nos espera. Hay muchas personas, tú lo sabes perfectamente bien, que tienen síndromes depresivos, otros síndromes ansiosos. ¿Qué se les puede decir a estas personas para que en este periodo de confinamiento no empeore? Pues mira, parece poco importante, pero solamente saber que nos contactan los pacientes que ya conocemos, que son del pool, que están hablando con el médico que conocen, el mensaje de tranquilidad frente a lo que tenemos que hacer
Ayuda una barbaridad. Cuando tú conoces un paciente y te está diciendo, empiezo a tener síntomas de falta de aire, incluso he tenido tos, o me encuentro como con mareo, o me noto el corazón que va más rápido, nos está contando cuadros de ansiedad y es muy importante que le transmitamos que si no hay fiebre, de momento todo, el paciente que conocemos, puede indicar una ansiedad para que pueda controlar y sacudir un poquito del miedo. Esta enfermedad epidemia afecta sobre todo a los mayores, lo sabemos bien. Bien, pues tenemos que intentar infundir un mensaje de calma, de serenidad, hombre, sin perder la sensatez de que cuando la enfermedad viene, bueno, pues hay que actuar y entonces sí, acudir a los centros sanitarios. Pero mientras el contagio masivo de la ansiedad y del miedo, tenemos que lanzar armas de serenidad, porque es lo que mejor nos va a hacer llevar esto, que esto, insisto, que es una carrera de fondo. Y las personas que lleven un tratamiento antidepresivo y tal, que no se lo dejen bajo ningún concepto, ¿no? Bueno, sí, ahí ya están saliendo la idea de que ahora no es el momento de tocar tratamiento. Insisto, estamos atendiendo de vía telemática, por llamadas de teléfono, algunos por Skype, pero básicamente por teléfono. Y insisto, no es el momento de ser demasiado ingenioso con los cambios de tratamiento. Habrá que esperar 2 meses, cuando entiendo yo que se puede empezar a retomar la actividad después de que pase el momento álgido de la epidemia, para ver si hay que tocar los tratamientos. De momento, mi consideración, hombre, cuando tengamos un paciente conocido que sabemos que está descompensando porque lo conocemos bien, sí que podemos actuar vía telefónica. No nos queda otra, no nos queda otra, pero yo recomendaría en líneas generales que los movimientos de las personas que están ya en tratamiento por trastornos depresivos, trastornos bipolares, procesos psicóticos o cualquier otra cosa, de ansiedad, insomnio, etcétera, no es el momento de hacer experimentación sobre el cambio de tratamiento. Hay personas que ellas mismas a lo mejor se creían, digamos, psíquicamente muy potentes, muy fuertes, y sin embargo, ante esta situación, que es anómala al 100%, ven que no son tan fuertes. ¿Cómo pueden reaccionar y qué se les podría decir para que mantuvieran esa fuerza que pensaban que tenían? Mira, básicamente yo te diría que primero el miedo es libre y personas muy, muy veteranas que están muy fajadas de urgencia o en cualquier otro tipo de especialidad, esto nos ha desbordado. No hay que sentirse mal por sentir esa especie de presión que pudiéramos tener ante la enfermedad. Hay que intentar serenarse y tener las herramientas emocionales para mejor controlar. Sobre todo porque como que estamos obligados a aplazar nuestros propios miedos. Para ayudar, por lo menos los que nos cogen este lado de la especialidad, de salud mental, de psicología, de psiquiatría. Tenemos que intentar ayudar a los demás y eso no quiere decir que nosotros mismos no tengamos miedo a contraer la enfermedad. Claro que sí, el miedo es libre y el miedo es individual, pero también lo podemos hacer colectivo. Y aquí es donde debemos de incidir, no propagar el miedo colectivo. ¿Tú crees que lo que está pasando dejará secuelas en la población? Y si crees que puede dejar secuelas, ¿qué podríamos hacer para que no dejara secuelas? Pues verás, mira, los factores individuales de estabilidad emocional y la propia personalidad de cada uno le va a llevar a mejor defenderse con las propias herramientas que tenga. Pero si me preguntas en líneas generales, a nivel mundial, mira, esto es equivalente a una situación experimental como si fuese una guerra. Y en las guerras, precisamente, se generó un diagnóstico, se acuñó un diagnóstico que era el de trastorno por estrés postraumático. Es decir, son las vivencias que tiene el individuo de la incertidumbre ante la vida con el pensamiento real o incluso imaginario de que puede morir. Esto, cuando pase todo esto, algunas personas que recuerden intensamente estas situaciones pueden revivir los momentos de miedo, que te digo yo, que se le ha caído la mascarilla o que han visto a un familiar de los miles y miles que van a fallecer ante una situación angustiosa de cómo recuperarlo. Por supuesto que quedarán secuelas, que quedarán cicatrices a nivel individual. Y desde luego yo creo que nos va a marcar como sociedad, algo va a cambiar después, donde los lazos afectivos entre la gente se van a reforzar, pero entre todos estamos aprendiendo y viviendo las conductas solidarias de esos aplausos, que son emociones que sacamos fuera, donde estamos tirando del humanismo, de ese humanismo solidario, como una herramienta de sujetarnos los unos a los otros. Claro que va a cambiar algo después de la epidemia. Los sanitarios que están sometidos a tantísima presión, que están aguantando desde luego extraordinariamente bien,
Pero se le está preparando porque esto terminará y cuando esto termine puede darle un bajón importante. Se está preparando a las personas para que cuando esto acabe no les pegue el bajón, por decirlo de alguna manera. Sí, mira, en casi todos los hospitales se están montando programas de atención psicológica para los compañeros de los que se encuentran, pues, sometidos a una tensión. Hay personas en urgencias que, por su naturaleza, por su personalidad, lo pueden llevar mucho mejor y otros veteranos incluso que cada vez que tienen que ver a un paciente sospechoso de contagio, pues se les nota el miedo en los ojos, pero es que esto es lo normal. No se puede sentir vergüenza de tener miedo ante una situación real que genera. Esto sí, el alarmismo exagerado que estamos transmitiendo, yo creo que no ayuda a mejor llevar la situación. Claro, uno no puede ser temerario tampoco en lanzar mensajes de calma, de serenidad, de no pasa nada, de que el virus solamente toca a poblaciones especiales de mayores o de inmunodeprimidos. No debemos hacer esto porque bajaríamos la guardia hay que mantenerla, pero que los profesionales van a tener miedo y van a necesitar apoyo psicológico, pero sin lugar a dudas. Y ahí tenemos que estar cada uno en la línea, en su línea de trinchera. ¿Y crees que es normal tener miedo cuando a uno le dan el diagnóstico de que está contagiado por el virus, ¿no? Eso es normal. Bueno, pues depende de la persona, porque al fin de cuentas, insisto, pues si se lo dice a una persona menor de 60 años, pues ya sabe que la realidad es que los síntomas que va a tener son similares a los de la gripe y que la mortalidad no es mucho superior a la de la gripe en esas poblaciones. Hombre, como estamos tanto tiempo hablando de lo mismo, parece que ya da la sensación que el diagnóstico de coronavirus es como metástasis en los huesos. No, no es real, no es así. Hay que saber sopesar, pasar la información y saber que hay herramientas y que estamos ante un periodo que obligatoriamente va a pasar para todo el que esté enfermo, el que esté ingresado, se sale de la UCI, hay alta hospitalaria, y afortunadamente son el doble que los fallecidos a día de hoy. Claro, y además el 80% es que tiene síntomas leves o incluso casi sin síntomas, el 80%, o sea que en fin, siempre da un poco de miedo, entre comillas, pero bueno, que a las edades que tú dices, el 80% son síntomas leves. Juan, lo hemos visto en compañeros, síntomas leves, leves, que duran 2, 3 días, que son, no lo vamos a nombrar porque ya tienes bastantes expertos aquí para hablarte exactamente de la enfermedad. A mí lo que me preocupa es no contagiar un miedo excesivo. Un poco de ansiedad preparatoria es buena porque te ayuda a protegerte, a no ser temerario, claro, pero un exceso de miedo, un exceso de contagio en la ansiedad, hombre, no es positivo ni para prepararte ni para el día a día. De cómo tienes que afrontar esto. Muchas veces, cuando esto termine, mucha gente recordará el sufrimiento psíquico que ha tenido ante el miedo de poder tener la enfermedad que otros que la han pasado, ¿eh? Esto que no te quepa duda. Muy bien, Paco, pues muchísimas gracias por estar en este programa que estamos haciendo sobre el coronavirus y seguiremos hablando en otros programas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Permíteme que solo te Por diga que supuesto. de aquí saldremos todos juntos, saldremos mejor, saldremos reforzados, se aumentarán los lazos de unión afectivo y como sociedad, pues algo ganaremos, algo ganaremos. Esta pandemia algo dejará de positivo, como ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. Fuerza a protegerse, a proteger a los familiares, sobre todo a los mayores y a los inmunodeprimidos. Un fuerte abrazo y muchas gracias, Juan. Nos quedamos con ese mensaje positivo que nos ha enviado Paco. Gracias Ahora vamos a hablar con Elena Martínez Sabater, que es farmacéutica, y que nos vamos a contar pues la vida un poquito de la farmacia, las preocupaciones de la gente. Muchas gracias, Elena, por estar con nosotros en Venga. este programa especial. De nada, es un placer estar. Mi primera pregunta, Elena, sería, ¿qué es lo que más te demanda la gente en la farmacia? ¿Qué consultas te hace? Pues a ver, ahora mismo, no sé si por las circunstancias así un poquito especiales que tenemos, lo que más me preguntan ahora mismo es por material sanitario, mascarillas, guantes, alcohol,
gel hidroalcohólico. O sea, de inicio ahora mismo esta semana, sobre todo esta semana, hay muchísima demanda de mascarillas, bueno, sobre todo de alcohol, de antisépticos, de farmacia. Y luego ya pues un poquito de pues preguntas relacionadas con sus recetas o su medicación. Pero es sobre todo la inquietud inicial. Al principio tuve muchas preguntas vía telefónica en cuanto a sintomatología, porque había gente que tenía dudas y nos llamaba a la farmacia, porque, bueno, les daba incluso miedo llamar al centro de salud primero y nos llamaban a nosotros. Entonces era un Sí, bueno, poco, han es sido las preguntas. que realmente los farmacéuticos con las personas que van habitualmente a vuestras farmacias tienen mucha confianza con vosotros y por eso Sí, pues os consultan tanto. Pero me llama sí. la atención, yo creo que todo el mundo sabe que no hay mascarillas. ¿Todavía la gente pregunta en las farmacias si hay mascarillas? Todos los días, o sea, hoy he estado en la farmacia y si no me han preguntado, pues fácilmente 7 u 8 personas si había recibido mascarillas, incluso me llaman por teléfono, te han llegado, las han liberado, sabes algo, todos los días, pero increíble, Pero increíble. si una persona tiene una mascarilla en su casa porque la tenía de antes y tal, ¿puede desinfectarla? Y si puede desinfectarla, ¿cómo debe de hacerlo? Pues a ver, sabemos que lo ideal no es desinfectar las mascarillas, porque sabemos que son las mascarillas que ahora mismo hay, quirúrgicas, de papel y tal, no es lo ideal, porque duran entre 3 y 8 horas según el tipo de mascarilla, quirúrgica FP2 o FP3. Pero como no tenemos material, la única forma que tenemos ahora mismo de esterilizarlas sería con un spray de una dilución alcohólica al 70% o incluso de lejía, el hipoclorito de sodio, también diluido. Se pueden pulverizar por ambos lados y dejarlas secar. Lo ideal sería con rayos ultravioleta, porque se sabe que los rayos ultravioleta desinfectan y eliminarían bacterias y virus, pero como tampoco tenemos ahora mismo pues, ni mucho sol ni muchas posibilidades, dejándolas secar podríamos poderlas reutilizar, ya que es muchísimo más sutil que no llevar nada. Sí, de todas maneras, en este programa ha estado con nosotros al principio Alberto Torres, que es jefe de medicina Sí. preventiva en la RISACA, y ha comentado que realmente la mascarilla a veces no es lo mejor porque te da una falsa protección cuando lo que tenemos que hacer es guardar las distancias y todo esto. O sea Exacto. Lo que las personas que sí. están. Sí, Ese que es el las personas que problema que están yo en veo. primera. Que la gente quiere llevar mascarilla o la gente pide mascarilla, a veces no, como dices, da una sensación de falsa seguridad. Pero el problema es que la gente no guarda esa distancia de seguridad. Yo lo observo en la farmacia, en el supermercado, porque yo sí que tengo acceso y te das cuenta de que no toman las medidas de higiene. La gente o no lo asume o está temerosa o se confunde y piensa que es que está lejos y está cerca. O sea, y al final es la única medida que tienes en sitios públicos, ¿eh? Estoy hablando de lugares en los que te vas a juntar con más gente, como puede ser eso, un supermercado o una farmacia. Para desinfectar las diluciones, bueno, que se deben de hacer del alcohol o de la lejía, ¿cómo sería? Pues mira, si haces una dilución de lejía, el hipoclorito de sodio en este caso, sería por cada litro de lejía, 20 mililitros, perdón, por cada litro de agua, 20 mililitros de lejía. ¿Vale? Eso lo puedes utilizar 20 tanto para mililitros. desinfectar 20 mililitros. Desinfecta superficies o incluso puedes utilizar un spray tuyo que te lo fabricas y puedes pulverizar, que además llega a más sitios. En el caso del alcohol, sabemos que el más efectivo está en el 70%. Entre el 65 y el 80% está el mayor poder bactericida y virucida, pero el 70 es el ideal. Si preparas, por ejemplo, 100 mililitros, tendrías que poner 79 de alcohol de 96, si es que lo tienes de 96, y 23 mililitros de agua. Si directamente has tenido la suerte de tener alcohol de 70, no tienes que diluirlo. Lo que pasa es que ahora mismo hay falta de alcohol, no hay alcohol. Y luego hay otra En opción, la que es farmacia. el agua oxigenada. No, en la farmacia. Si tenemos alcohol, me ibas a preguntar. No tenéis alcohol en la farmacia tampoco. No, llevamos 2 semanas sin recibir alcohol. Más de 2 semanas. Entonces es una cosa que, claro, la gente también se asusta porque no puede comprar alcohol. Tiene que recurrir a los geles que nos los mandan a cuentagotas y no hay botellas de alcohol. O sea, es que yo no tengo posibilidad.
Y luego el agua oxigenada, que es el tercer virucida que se podría emplear, si está al 3%, ¿vale? No habría que diluirlo. Solamente si es al 6%, que también se vende agua oxigenada al 6%, lo diluiríamos a la mitad. Porque mayor poder virucida está entre el 2 y el 3%. Entonces, tú diluyes la mitad de Bueno, tu bote de agua oxigenada y también te sirve. vale, pues nos ha quedado claro por lo menos las diluciones, sobre todo eso, la Por lo menos. lejía, que la utilizan muchas personas, 20 Es más centímetros cúbicos accesible. de lejía. Muy bien. ¿Tú crees, por tu experiencia en la farmacia, que la gente se pone bien los guantes y las mascarillas o tiene muchas dificultades para hacerlo bien? No se lo ponen bien. O sea, precisamente una de las cosas que yo veo es que no saben utilizar el material. Yo cada vez que alguna persona me pide una mascarilla, lo primero que no tengo y no les puedo vender. Ahora mismo tenemos déficit de mascarillas hasta para nosotros mismos. No tenemos. Y cuando me piden o veo que la llevan, les pregunto. Yo soy muy preguntona en general y siempre me gusta, igual que cuando vienen a pedir medicación, les pregunto si lo saben utilizar, si se lo han explicado y les digo si saben usar la mascarilla. Si saben quitársela, si saben ponérsela para no contaminarla. Y la mayoría no lo saben, lo hacen mal. Cuando le digo, dime cómo lo haces, que no pueden tocarla, y la tocan y no saben hacerlo. Y los guantes igual, prefiero que no lleven guantes y se laven las manos o usen alcohol a que lleven guantes, porque me aparecen con un guante sí y uno no, tocan una cosa con el guante y luego tocan lo otro, y entonces te das cuenta de que no saben usar el material. Hay falta de información realmente de educación en ese sentido. Y Bueno, se lo tienes que más explicar, claro. de información realmente, ahora mismo hay 1.000 tutoriales de cómo ponerse los guantes, las mascarillas. Lo que hay que hacer es Sí, verlo y sí. practicarlo en la casa. Exacto. Te das cuenta de que a lo mejor te llega mucha información, pero cuando ves a la gente actuar mal o erróneamente, dices, este señor no se ha visto los vídeos. O sea, no saben Eso cómo es verdad. usarlo. No se han visto los vídeos. Entonces te das cuenta de que todavía la gente, yo creo que es un poco por temor, o no sé, que no saben, no tienen práctica. ¿Estás observando más demanda de ansiolítico? Sí, últimamente sí. Tengo que reconocer que la primera semana no. La primera semana los que venían prescritos con su receta eran los habituales, pero esta semana sí. Se está notando gente que dice que no duerme bien. Gente que no tenía prescritos ansiolíticos y vienen ya con su receta electrónica exclusivamente con su ansiolítico benzodiazepina y te dicen un poco que es que tienen ansiedad, que no descansan, que están nerviosos. Y yo lo estoy viendo sobre todo en esta segunda semana, que también le veo lógica porque es la segunda semana de confinamiento, claro, y la gente lo acusa. Y de paracetamol también habrá, me imagino que habrá aumentado mucho la demanda, ¿no? También. El paracetamol también. Me está ocurriendo que gente que lo tiene prescrito de forma habitual, lo primero que me dicen es, oye, ¿lo puedo sacar ya? ¿O me puedes dar todo lo que me salga, incluido el paracetamol? Y también paracetamol suelto, es decir, gente que ha llamado a su médico y les ha dicho, por favor, prescríbeme paracetamol y vienen a por más caja de paracetamol. Sí. Muchas personas a lo mejor en España no saben que tenemos una red de farmacias en todo el país extraordinaria, extraordinaria, y Sí, quizá es un verdad. miedo Sí. un miedo que pueden tener es que piensen que les van a faltar los medicamentos. ¿Cómo los tranquilizarías? ¿Qué les diría a estas También, personas que también. tienen ese? También. Pues mira, ¿Qué? eso también ocurre. Hay gente, sí, que para tranquilizarles dices, ¿no? Sí. Sí, pues mira, lo que les decimos, porque por suerte o por desgracia ya hay algunos que están muy acostumbrados a que haya habido alguna faltilla, que falten algunos medicamentos en el pasado y en esta situación más en concreto. Entonces te vienen preguntando si les va a faltar la medicación, si la pueden sacar por adelantado, por si luego no hay. Entonces lo que les decimos es que no se preocupen, que el arsenal terapéutico que tenemos y la cantidad de fármacos con el mismo principio activo que el que utilizan es muy amplio. Entonces, que tampoco se tienen que obsesionar ni preocuparse, porque si en algún caso remoto alguno de los principios activos o un fármaco muy, muy concreto no lo hubiese o llegase a estar en falta, tenemos unos médicos de atención primaria maravillosos que le pueden dar un tratamiento alternativo, porque yo te digo que tenemos muchísimo, muchísimo arsenal terapéutico en las farmacias y en concreto tenemos muchísimas farmacias a las que poder recurrir.
Entonces los tranquilizo de esa manera, que no se preocupen, que si se diese el caso, hay una solución, no, que no se preocupen, que haríamos todo lo posible, sí, además, por conseguírselo. Sí, que realmente, como decía, hay una red de farmacias en toda España y está asegurado el tema del abastecimiento. Exacto, el abastecimiento, para terminar, salvo algunos. Para terminar, me imagino que habrá ido gente a la farmacia, como se ha hablado que la hidroxicloroquina es un fármaco que puede ser efectivo con el coronavirus, me imagino que habrán ido a comprar a una sabiduría. Bueno, pero explícanos tú cómo está el tema, porque realmente... Sí, a ver, cuando ha salido la noticia de la hidroxicloroquina, sí que es cierto que hay gente que lo tiene prescrito de forma crónica porque es un tratamiento que se emplea, primero, la primera indicación es que es un antipalúdico, es para la malaria, pero las otras indicaciones que tiene para pacientes crónicos es para el lupus y para el artritis reumatoide. Entonces, hay pacientes que lo tienen prescrito de forma crónica. ¿Qué ha pasado? Que al saltar la noticia ha venido gente preguntando por la hidroxicloroquina. No se puede dispensar sin receta. Aparte de ser un fármaco que ahora mismo, hoy por hoy, está centralizado. O sea, directamente lo han centralizado y no te disponemos de él en la farmacia, no lo podemos dispensar. De hecho, ya hay un mecanismo para que los crónicos tengan acceso a través del hospital. O sea, farmacia hospitalaria da permiso a su farmacia más cercana para que se lo lleven. Y bueno, ahora mismo hay muchos estudios, están ahora mismo en ensayo y bueno, no sabemos lo que va a ocurrir, pero lo que sí me consta es que se está ensayando con él y se está empleando como una de las primeras opciones en el tratamiento. Pero no es conveniente en ningún caso ni automedicarse, la gente que está viniendo, me quiero tomar esto como preventivo, no hay que tomar nada como preventivo. Si tu médico, si no tienes, no estás diagnosticado de COVID, si no tienes nada que te lo indique, y menos si tu médico no te lo ha indicado, no puedes automedicarte, y porque precisamente por eso, porque hay muchos tratamientos en experimentación y no se sabe todavía lo que va a funcionar. Entonces, siempre consulta a tu médico y si tienes que recurrir al hospital, pues que sea en ese caso último, Dios no lo quiera, pero no automedicarse, menos con la hidroxicloroquina. Muchísimas gracias, Elena, por estar en este programa y pues por las dudas, Juan, que has ido aclarando. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Vamos a continuar este programa hablando con Carlos Pérez Crespo, que es médico adjunto de urgencia en el Hospital Virgen de la Risaca. Además, es responsable del grupo de trabajo COVID-19, y con Ángel Boscadas, que es enfermero también de la puerta de urgencias de la Risaca. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí, y ya os veo en ropa de trabajo, lo cual quiere decir que estáis ahí en urgencias, como debe ser, al pie del cañón. Mi primera pregunta, para el que queráis responder, es si actualmente está ya preparado el hospital, en este caso la Risaca, para el COVID-19, para el coronavirus. Bueno, lo respondo yo. Sí, claro. El hospital está completamente orientado y completamente transformado para la atención de esta plaga que nos está ahora mismo ocupando gran parte de nuestros esfuerzos y de nuestros recursos. Se han ido cerrando plantas, que son plantas, como tú bien conoces, Juan, cada una de su especialidad. Se han ido vaciando desde la séptima hacia abajo, para ir ocupándolas primero con las sospechas y después con los casos confirmados de COVID. Y tenemos una dirección del hospital y un grupo de trabajo COVID que pretende ir muy por delante de lo que vaya ocurriendo, ¿eh? Y entonces los recursos están preparados para ir abriendo todo lo que haga falta para que no nos pille de sorpresa. Bueno, pues nos tranquiliza mucho, Carlos, esto de que nos dices de que por fin alguien va por delante, porque hasta ahora en muchos aspectos hemos ido por detrás de la epidemia, o sea que si en la Risaca y en otros hospitales de la región realmente estáis yendo por delante, es una, perdón, una noticia que creo muy, muy buena.
¿Y cómo está afectando todo esto a la actividad del hospital? Explíquenoslo un poquito mejor para que la gente lo conozca. Bueno, tú que conoces bien el hospital, Juan, si llegaras al hospital por cualquier causa, dirías que este no es tu hospital. Está Mejor que no realmente vaya. mejor que no vaya. Eso es un buen consejo. Realmente está muy, muy, muy raro, ¿vale? Ha cesado todo lo que es la actividad programada. La gente está muy concienciada con el tema del contagio, va todo el mundo con mascarilla, con guantes. No te cruzas con mucha gente por el camino. Si te cruzas, digamos que intentan no pasar muy cerca tuya. Han cerrado todas las cafeterías, han cerrado consultas. El hospital está francamente desconocido. Hasta la puerta de urgencia está desconocida completamente. La puerta de urgencias ha Después sufrido de... una transformación total. Hemos dividido la puerta de urgencias en dos circuitos completamente independientes, uno para pacientes de COVID o sospecha de COVID, en la que centramos, como te decía, gran parte de nuestros recursos, porque ya es gran parte de nuestro trabajo. Nuestros enfermos fundamentalmente son esos ahora. Y esa parte es muy minuciosamente cuidadosa del tema del contagio, del contacto, de la asepsia. Y luego otra zona, que es la zona en la que a la que dirigimos los enfermos, digamos, con patología que no es COVID. Y en la que está todo duplicado. Está todo duplicado. Parte, digamos, COVID y parte no COVID. Hay un control a la entrada de urgencias en el que se te toma la temperatura, hay que lavarse las manos, ponerse guantes y desde ahí el que es COVID no pasa a ningún área de la zona no COVID para no contaminarla, ni él ni su familiar. Es una cosa curiosa porque nosotros siempre hemos sido bastante permisivos con el tema de los familiares y ahora mismo ni familiares de COVID ni de no COVID pasan la puerta principal de urgencias. No, no llegan a cruzar esa puerta. Es una Bueno, que llama mucho la atención respecto a la situación previa de nuestro hospital. claro, son situaciones excepcionales para una situación excepcional que estamos viviendo. Carlos, ¿qué es lo más duro que tú crees ahora en urgencias? Bueno, pues lo más duro, yo diría, bueno, Ángel lo puede decir también, el tema, todo el tema del traje EPI, que tanto, bueno, que tanto queremos, es muy, muy incómodo, da mucho calor, muy, muy molesto y te hace todo un poco más dificultoso. Y luego, pues toda la psicosis que se monta en torno a esta infección, que todo el mundo, pues parece que cuando pides algo y es un COVID, pues todos son dificultades, podemos decir, ¿eh? Comenta Sí, tú, ¿qué sí. te parece? No, sí, nosotros en nuestro trabajo indudablemente ha cambiado totalmente. Tenemos que ir equipados con el traje EPI, que gracias a Dios, pues bueno, pues ya vamos teniendo más material y vamos pudiendo funcionar mejor. Y bueno, la verdad es que nos dificulta nuestro trabajo actual, ¿no? Porque bueno, pasa mucho calor, los movimientos son un poco más lentos, no sé. Tenemos que tener esa protección, funcionamos con pantalla, con gafas y nunca estás acostumbrado y la verdad es que nuestro trabajo. Pero bueno, después de 25 años aquí, todo lo que venga. Pues bienvenido sea, y estamos funcionando, intentando sacar la salud adelante, claro. Eso te quería decir, Ángel, de qué ma el material ese de protección que disponéis, ¿tenéis suficiente? Actualmente estamos en vías de poder solucionarlo, pero indudablemente cuando empezamos con todo este lío de la infección, pues ha costado trabajo localizar material, que traigan material. Pero bueno, yo creo que afortunadamente, pues bueno, hemos encontrado el camino bueno. El hospital está sirviendo el material que necesitamos, no en la cantidad que podríamos tenerlo, pero tenemos nuestro material de protección. Y bueno, empresas, donaciones y ya digo, sobre todo el Servicio Municipal de Salud, que también está al frente y se ha dado cuenta que debe de protegernos y debe de ayudarnos a intentar contagiarnos lo menos posible. Pero bueno, de material de momento empezamos a recibirlo, ya está en condiciones de poder funcionar, claro. Bueno, Juan, como tú bien sabes, los murcianos son muy solidarios y son muy buena gente. Y ha ido apareciendo aquí mucha, mucha gente, empresas y particulares, trayendo material que nos ha venido como anillo al dedo. Nos han traído, cada día nos traen pues, mascarillas que han cosido las mujeres
de Aljufé, el pozo que ha donado una tela y el de Lewis de Lorca, creo que era, pues ha cosido trajes de Epi con un patrón que le hemos dado de un traje original nuestro. Otro que ha venido, que viene y dice, esta pantalla te gusta para, en plan, gafas de protección. Y las probamos y decimos, sí, y dice, pues mañana te traigo 300. Y son gente particular que hace donaciones aquí al hospital para que no nos falte de nada. Y bueno, pues a trancas y barrancas, pero hasta ahora vamos saliendo. Vamos saliendo adelante, que es lo importante. Sí, No tenemos y mucha tenéis incertidumbre. miedo, da gusto oír noticias de este tipo de solidaridad de gente particular, incluida empresas, por supuesto, que están aportando cada uno su grano de arena en la medida que puede. Pero, ¿tenéis mucho miedo a contagiaros? Los El dos y lo miedo que estáis viendo. existe. El miedo existe. Tienes familia, tienes amigos, tienes gente. Y el miedo a contagiarte tú y a contagiar a los tuyos también existe, pero bueno, ahí estamos nosotros que intentamos, pues, intentar poner todos los medios para que ese contagio no existe. De hecho, creo que en la puerta todavía no tenemos ningún contagiado, ni hemos hecho ningún tipo de cuarentena con ningún personal, ni nada de nada. Entonces, las precauciones son pocas cada vez que hacemos algo e intentamos tener todo, pues eso, perfectamente colocado y que nos ayude a no contagiarnos, claro. Pero sobre No, todo no, con tu pues familia. vamos, he estado hablando antes con nuestro querido amigo Paco Toledo en este mismo programa y decía que el miedo es normal y además que no es malo tenerlo y hay que reconocer que todos tenemos miedo. Yo ahora no estoy en el hospital, pero si salgo un día que salí hace una semana a hacer la compra, he de decir que también tenía miedo, vamos, no tener miedo, el que diga que Claro. no tiene que es. ¿Qué personas no deberían ir a urgencias del hospital para que puedan ser, que pueden ser atendidos en otros lugares? Vosotros que estáis allí bastante, a veces con mucha presión, dar unos consejos a la gente. Pues mira, Juan, la verdad que ahora mismo no es muy aconsejable, como comentábamos antes, ir al hospital. ¿Por qué? Pues porque si ya tienes psicosis cuando vas al supermercado que no te contagien, pues imagínate aquí en el hospital. Así, aquí están la mayoría de los casos. Incluso a veces nos sorprenden y en la zona limpia, pues un enfermo que viene por otra cosa, la semana pasada fue, por ejemplo, una hemorragia cerebral, dio COVID positivo. Un dolor abdominal, cualquier otra causa que no tiene relación con la clínica que da respiratoria este virus, pues como está, digamos que hay una transmisión comunitaria, pues puede estar. Entonces, yo, ¿a cuál no aconsejaría venir? Pues al que no lo necesite, digamos, que no le sea imprescindible. Y en concreto, las personas mayores son las más vulnerables a este virus y las que más letal es el virus con ellos. Entonces, si pueden prescindir de venir al hospital, es mejor que no vengan. Porque aunque tenemos todo el cuidado, intentamos todas las medidas para protegerlos, es un sitio Estás expuesto. que está más expuesto, evidentemente está más expuesto. Entonces, a Dios gracias, el Servicio Murciano de Salud lleva desarrollado, como tú bien sabes, el tema telemático el portal del paciente, la posibilidad tanto del médico cabecera como del médico especialista de que se le consulte por vía telemática y la receta electrónica, con lo cual tiene las herramientas para, en lo posible, no tener que ir al hospital. Y se está haciendo, se está haciendo muy bien. De hecho, llevamos unos días que están viniendo pocos ancianos para lo que viene aquí habitualmente. Y sabemos que se está haciendo un gran esfuerzo por parte tanto del médico cabecera como de los especialistas para que esto sea así, porque son conscientes de la vulnerabilidad que tienen los pacientes en el hospital. De hecho, se han suspendido consultas, revisiones, todo lo que no sea imprescindible. Yo muchas noches a las 8 de la noche salgo a aplaudir. ¿O vosotros os reconforta mucho saber eso? A mí me reconforta y me da vergüenza. Me da vergüenza en el sentido de que es mi trabajo, ¿no? No lo sé. Son muchos años al pie del cañón y es mi trabajo. Yo no agradezco los aplausos de la gente, claro, pero ya te digo, yo salgo al balcón de mi casa o al jardín de mi casa con mi familia, me aplauden mis vecinos, yo me escondo, me da vergüenza, ¿no? Me da alegría por la gente, por la unión que tiene hacia nosotros, pero a mí me da un poquito de vergüenza, ya te digo. Pero bueno, la Bueno, gente se está satisfecha con eso y se siente a gusto, pues nada, estamos muy pues a mí agradecidos. estamos agradecidos indudablemente.
Sí, yo creo que es bueno que, porque además eso une a mucha gente y ya yo creo que es bueno y que además un reconocimiento no solo a los sanitarios que estáis trabajando actualmente, que os lo merecéis, sino también muchísima más gente, pero yo creo que eso une. Oye, os agradezco mucho, me ha dado un poco de añoranza al veros aquí en la risaca donde yo he estado 42 años, que se dice muy Esta pronto, es tu casa, pero Juan. voy a ver si puedo aguantar sin ir otros 42, Sí, y ahora nos veros en la calle encontramos. cuando podamos. Muchísimas Muy gracias bien. por Este estar es tu buen ahí. consejo, que se quede la gente en casa. Es lo que más nos puede ayudar. Muchísimas gracias. Y ya nos A ti vemos. Hasta siempre. luego. Adiós. Venga, Un hasta abrazo. luego. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Vamos a continuar en el programa. Queremos tratar también la problemática de personas que tienen algunas patologías, como son el trastorno del espectro autista. Para hablar de este tema está con nosotros Carmen María Fenol, que es psicóloga y directora técnica de ASTRADE, que es la Asociación para el Tratamiento de las Personas con TEA. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros en este programa especial. Y me gustaría que nos dijeran cómo están viviendo la situación esta de confinamiento las personas que tienen TEA o incluso sus familiares. Hola Juan, buenas tardes. Primero agradeceros la invitación a poder participar en este programa y desde aquí pues aportar nuestro granito de arena y poner un poco de visibilidad al colectivo de las personas con TEA y sus familiares. Con respecto a lo que me preguntas, a nivel general, el confinamiento en el que estamos todos por el estado de alarma, está siendo más complicado para las personas con TEA y con su familia, ¿vale? Cómo una persona afronta esta situación, que actualmente, por lo menos a nivel, si echamos un vistazo hacia atrás, está siendo una situación sin precedentes, es difícil, ¿no? Para todas las personas en general. Si a esto sumamos a una familia que tenga un miembro o más, es decir, un hijo o dos con una discapacidad o un trastorno del espectro autista, la situación se puede complicar bastante. A las peculiaridades de cada familia, por ejemplo, no es lo mismo una familia en la que conviven dos padres con un hijo a la que pueden tener hasta tres, cuatro hermanos. No, también tendríamos que sumarle pues más peculiaridades, como por ejemplo el tipo de vivienda. No es lo mismo estar confinado en un piso pequeño que en una casa con posibilidad de tener un espacio externo o exterior, ya sea un patio, una terraza. También los apoyos que tengan, los propios recursos que tenga la familia en casa, la edad, la situación económica. Todo eso va a marcar mucho el cómo están afrontando y cómo están viviendo las personas con TEA y sus familias la situación. Pero También a eso. ¿qué necesidades Perdón. estáis detectando en las familias? En las familias con uno o varios miembros con TEA, ¿qué necesidades detectáis? Vale, primero no podemos generalizar porque cuando hemos hablado en otras ocasiones, cuando hablamos de una persona con TEA, cada persona tiene sus propias particularidades. Quiero decir con esto que no todas las personas con TEA tienen las mismas necesidades. Va a depender, por ejemplo, el nivel de comprensión, de comunicación y de lenguaje que tengan con la situación. A veces es muy difícil poder explicarle a un niño o a un adolescente que tenga grandes necesidades de apoyo, el que no puede salir a la calle. Y no solamente él no puede salir a la calle, actualmente tampoco le podemos delimitar hasta cuándo. Hasta cuándo se va a volver a una situación de normalidad. En lo general, las personas con TEA necesitan de una rutina estables, claras, a lo largo del tiempo, porque estas le dan seguridad, les ayudan a anticipar en todo momento qué es lo que va a ir sucediendo. Y estamos en un momento en el que de repente todas esas rutinas a las que vienen habituados se rompen.
¿Qué ocurre con esto? Que a la mayoría, por no decir a casi todos, le genera unos niveles de ansiedad altos. Se producen situaciones de frustración. Pueden aumentar las conductas estereotipadas en casa, situaciones de enfado, situaciones en las que a las familias les está costando bastante el ayudar a que sus hijos se regulen, se calmen y a que comprendan. ¿Vale? Para ello es importante anticiparles, ¿no? Lo que van a ir haciendo en casa, al igual que ir explicándoles lo que no pueden hacer ahora. ¿Qué orientaciones entonces desde el punto de vista psicológico le estáis dando a esta familia? Vale, por un lado, orientaciones hacia cómo hacer y cómo intervenir con los niños, ¿vale? Con el niño o el adolescente o el adulto. Hemos dicho que la edad del niño también es un factor a tener en cuenta. Desde Astrade estamos haciendo una intervención vía telefónica o a través de videoconferencia con las familias para ayudarles a ver cuáles son las dificultades que están teniendo, es decir, nos centramos en la persona y en la situación que está viviendo en el momento. Desde ahí les damos orientaciones como, por ejemplo, estructurar y dar una rutina a la situación actual que tenemos en casa, intercalando actividades de tipo curricular, por ejemplo, como les puedan estar mandando del cole, con otras tareas más llamativas y más motivantes para los niños de juego, de actividades que incorporen movimiento corporal, para que puedan también drenar, canalizar por ahí energía. Todo esto, en la mayoría de los casos, a través de apoyos visuales, utilizando pues desde secuencias con pictogramas, con fotografía. En los niños con más nivel se puede hacer un horario utilizando la lectoescritura. Todo esto para darle tranquilidad y que tengan claro qué pueden hacer a lo largo del día, dándoles también alternativas que en función de la capacidad del niño o del adolescente pueda también decidir, ¿no? Por ejemplo, hablamos de aumentar los tiempos de descanso o tiempos de ocio, pero dándole estructura, ¿no? Especificándole, pues en este ratito podrías o jugar a la videoconsola o dibujar un cómic o leer. No, dándole como alternativa dentro de los intereses que ellos tienen. Dentro del estado de alarma actual, las personas con TEA, un niño con TEA puede salir acompañado por un familiar adulto a dar un paseo por la calle. Ha habido problemas, incluso a veces, por lo que hemos visto en las imágenes, de gente que le increpaba desde los balcones, etcétera, etcétera. ¿Qué les puede decir a estas personas para que sepan que es necesario para él? Para empezar, por ahí les pediría comprensión y sensibilización. Primero que si ves por la calle a una persona, a una madre o a un padre con un niño, antes de parar a pensar de se está saltando el decreto, habría que pensar a lo mejor esta familia, esta madre o este padre está saliendo con su niño que tiene algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, las personas con TEA, en este caso, el salir a la calle lo van a hacer o lo están haciendo en momentos de máxima necesidad y por salud, porque ese ratito, ese paseo por vías públicas, además tomando las medidas de prevención necesarias, le va a ayudar a regularse, les va a hacer llevar mejor el confinamiento y va a hacer que baje su nivel de ansiedad y de estrés, porque para ellos es importante. Y la sociedad, aquí tenemos todos un papel importante y una colaboración que hacer con las familias con TEA. Y aprovechando la pregunta, también no solamente con las personas con TEA tienen esta situación, sino otros colectivos con otro tipo de discapacidad o con demencia o enfermedad mental, les está ocurriendo también lo mismo. Entonces, creo que sí, es un momento de la norma es la norma, pero luego el gobierno sí que ha, ¿no? Dentro del decreto, en el artículo 7, hay una excepcionalidad, ¿no? Para poder salir en caso de fuerza mayor y en este caso es por la salud de la persona y creo que es importante respetarlo y facilitarlo, no ser un factor más que estrese a esta familia. ¿Qué mensaje querrías lanzar tú desde Astrade a la sociedad?
a la asociación, al, perdón, de Astrade a la sociedad. Pues a nivel general sí que me gustaría poner de relieve que toda esta situación tan excepcional está poniendo en valor la humanidad, la cooperación, solidaridad de las personas. Y es un, para mí es un aspecto muy positivo que está saliendo y cada vez se ve más en la sociedad. Y es algo que a mí me gustaría poner de relieve. Volver a Muy llamar a la bien, pues. sensibilidad. Perdón, o sea, volver a remarcar esa colaboración y comprensión de los ciudadanos hacia las personas con TEA o con otro tipo de discapacidad cuando salgan a la calle, el que antes de increpar, que se paren a pensar y agradecerles también esa colaboración. Pues muchísimas gracias, Carmen, por estar hoy con nosotros en este programa de la salud en tus manos. Y de esta manera, pues también poner sobre la mesa que hay colectivos que realmente están mucho peor que la persona que no tiene ninguna patología, que este confinamiento es más duro para otras muchísimas personas que para los que en este momento estamos bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos en contacto. Muchas gracias a ti y a vosotros, Juan. Hasta pronto. Para terminar este programa está con nosotros Soledad Guerrero, que es la madre de dos personas que tienen TEA y además ella también durante un tiempo fue responsable de Astrade. Y además se ha trabajado este programa en el sentido de que ha hecho una encuesta entre familiares de la asociación para transmitirnos algunos de los problemas que están teniendo. Mi primera pregunta, bueno, primero Soledad, darte las gracias por estar esta tarde noche con nosotros y me gustaría, ya que tú también le has preguntado a otras familias con miembros que tienen TEA, el trastorno del espectro autista, ¿cómo estáis llevando este confinamiento que para vosotros es especialmente duro? Buenas tardes, Juan. Encantada de estar aquí y participar en vuestro programa. Efectivamente, he sido y responsable de la Asociación Astrade durante un montón de años y ahora, también te lo comento para que lo sepas, soy la presidenta de la Federación de Autismo de la Región de Murcia, cuyo acrónimo es FAUN. Y la encuesta la he hecho no solamente con los padres de Astrade, sino también con padres de las asociaciones que conforman a la federación. Un poco buscando ampliar mucho la idea de quienes estaban contándome distintos tipos de afrontar esta situación, ¿no? Yo pensé nada más plantearme el tema de la entrevista, que no era una cuestión de que yo contara mi caso particular, sino que intentara transmitir, pues eso, qué ocurre en muchas de las familias que ahora mismo en Murcia tienen una persona con TEA en su seno y cómo afrontan esta situación. En concreto, ponerte de relieve que, claro, hay una gran diversidad dentro del mundo del espectro del autismo respecto a chicos con mayor gravedad y chicos con menor gravedad, que no es lo mismo que estemos hablando de niños, que estemos hablando de adolescentes, que estemos hablando de adultos, y lógicamente no es lo mismo estar hablando de vivir esta etapa tan especial de confinamiento en espacios muy cerrados o muy pequeños, como pueden ser pisos o apartamentos, o estar hablando de casas, por ejemplo, de planta baja o más grande o tal. ¿Por qué te cuento esto? Porque depende de la familia a la que la hayas preguntado, pues te dicen que las cosas son diferentes, aunque siempre hay un denominador común. Y es que el confinamiento, que es muy difícil de llevar para personas, digámoslo, neurotípicas como somos nosotros, para las personas estas tienen una agravación y es que pierden sus rutinas, pierden sus referentes, pierden su forma de ver la vida totalmente marcada y estructurada, se vuelve todo mucho más caótico, se vuelve todo mucho más difícil de gestionar, el estrés, la ansiedad, la dificultad de enfrentarse a no poder salir. Cuando tienes que explicar a los niños que además gestionan mal esa forma de decirle que no a determinadas
cosas que tienen como muy asentadas de rutinas de ir a colegio o de ir a centro o de hacer determinadas actividades extraescolares, pues ahora no se puede. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo le llevas a entender que esa es la forma de vivir que tenemos ahora mismo en estos días? Por contrario, si te vas a los chicos más mayores, con mayores capacidades, te puedes encontrar con chicos, adolescentes y chicos que están francamente agobiados, angustiados, porque están asustados, como la gran mayoría de la población. A lo mejor tienen muchísima mejor comprensión del mundo y, por lo tanto, tienen más capacidad de entender lo que hoy día está funcionando por las redes sociales, por los medios de comunicación. Y está el bombardeo de información y el exceso de información que estamos refiriendo respecto de la crisis sanitaria, que muchos chicos están como muy agobiados, muy estresados y muy ansiosos porque creen que por salir simplemente al balcón o a la puerta de la calle se van a poner en riesgo. No quieren que sus familiares salgan, sufren si sus familiares salen. En fin, que es muy diversa la forma en la que nos podemos enfrentar, se máxime si estamos hablando de un colectivo que le cuesta trabajo gestionar la ruptura de sus rutinas diarias y además la falta a veces de comprensión de lo que realmente está ocurriendo. Unas veces por defecto, en cuanto a que no llegan a entender de qué estamos hablando, y otras por el exceso de información y la literalidad con la que acogen esa información. Tus dos hijos con TEA ya son mayores, ya tienen más de 20 años. Sí. ¿Cómo organizáis un día normal para llevarlo lo mejor posible? Pues mira, intentamos mantener un poco la rutina. Lo que pasa es que para ellos ahora mismo es como si estuviéramos de vacaciones, voy a decírtelo claramente. No tienen la obligación de ir a su centro o de ir a su actividad y por lo tanto estamos en plan, en modo vacaciones, vamos, estamos por las mañanas, pues bien, nos levantamos, desayunamos, hacemos la vida ordinaria de aseo y arreglarnos en la casa, pero luego nos pasamos mucho tiempo o bien disfrutando de la televisión o bien disfrutando pues de los videojuegos o de la lectura, también hacen algo de deporte y luego pues lo típico, algún rato en familia e incluso alguna pequeña salida que se hace puntual, pero vamos, del tipo de acompañar a papá a hacer la compra o a la farmacia si hay que acudir a comprar algo. Pero realmente ahora mismo estamos todavía en esa situación de estamos en modo vacaciones. Estamos ahora mismo como si estuviéramos de vacaciones de Navidad o de vacaciones de Semana Santa. ¿Eso qué ocurre? Que cuando se alargue en el tiempo, pues puede que no tengamos problemas. No sabemos para cuánto tiempo más podrá ser el confinamiento. Y en ese sentido, además, mis hijos tienen muy buena adaptación a los cambios, se acomodan fácilmente a un cambio de rutina sin ningún tipo de problemática. Lo único es que ya empiezan a comentar y a verbalizar que un poquito de aburrido sí que están. Un poquito de aburrido sí que están. Y cuando han salido contigo, con su padre, como has comentado, o bien a hacer la compra o a la farmacia, ¿han notado que la gente te ha mirado así un poco extraña? ¿Has tenido que dar alguna explicación? O ha sido una cosa normal. No, en nuestro caso no. Realmente, porque también lo estamos haciendo de una manera muy, muy controlada. Normalmente se va a los dos supermercados más cercanos que tenemos y bueno, no estamos haciendo ahí tampoco un gran alarde de paseo ni hacer ninguna actividad que no sea ordinaria. Lo que sí te puedo decir es que tengo constancia de otros casos en los que sí se ha producido, pues digamos, no más bien incomprensión por parte de la gente, sino como cara de qué está pasando, por qué van con niños o por qué van con adolescentes por la calle. Nos lo han comentado en algún caso incluso han parado las fuerzas de seguridad, han parado a la familia que iba en el coche, porque hay chicos que a lo mejor se relajan mucho con paseos en coche, simplemente dar paseos en coche. A lo mejor el familiar que lo atiende tiene que llevárselo a dar un paseo largo por la mañana y otro paseo largo por la tarde. Eso le quita ansiedad a ese chico y facilita el desarrollo de la vida ordinaria de esa familia. Pero claro, eso supone que te pongas a que te pare la fuerza de seguridad o bien la policía local o la Guardia Civil. Efectivamente, ellos desde que se modificó el Real Decreto y se adaptó a esta circunstancia están informados y son bastante comprensivos y no ha habido ningún problema. Lo que
ocurre es que se han comentado y se comentan casos de que en otros lugares, pues sí que ha habido un poco de acoso o de incomprensión por parte de la gente que está mirando desde los balcones o desde las ventanas y que no entienden que la gente pasee por la calle. No siempre se pasea por gusto, se pasea porque ahí no hay más remedio, es una necesidad, son salidas que le llamamos terapéuticas, porque hay críos, chicos, adolescentes y adultos que no están gestionando bien estar encerrados, que sus niveles de ansiedad suben muchísimo y entonces podemos encontrarnos con crisis realmente fuertes de ataques de ansiedad que se determinan en estos chicos en algunos casos, sobre todo en conductas muy difíciles de sobrellevar por la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues fue por eso por lo que Pero, se inició. Dime. No, no, quiero decir que fue por eso por lo que se inició. que no tienes ¿Perdón? constancia de que en Murcia haya habido ningún problema con... A mí no me lo ha comentado nadie, a mí no me lo ha comentado nadie, aunque sí que sé que ha habido casos, sí que ha habido casos e incluso estamos pensando desde la federación hacer un comunicado a la Federación de Municipios de la región para que alerten a las policías locales y a las fuerzas de seguridad y cuerpos de seguridad del Estado para que tengan en cuenta que esas cosas están así y que, bueno, que si hay algún caso, pues por lo menos que les ayuden. Desde la Confederación Autismo España, que es la Confederación Nacional de Personas con TEA, donde estamos integrados tanto ASTRADE como la Federación, se ha reclamado el respeto y la comprensión por parte de la sociedad. Y también que se proteja por parte de los agentes y cuerpos de seguridad precisamente ese derecho que tienen estas familias, a no solamente las familias con TEA, sino las familias en general con personas con discapacidad, que puedan salir a hacer ese tipo de salidas terapéuticas. Y al mismo tiempo se está reclamando que no se nos pida que llevemos un cartel, porque en algunos lugares de las redes sociales se habla de llevar ropa azul o de llevar algún tipo de chaleco, algún distintivo que te haga. Pero si es que vamos a ver, la gente no sale por gusto, la gente sale por una necesidad. Entonces, tampoco es extremadamente necesario tener que llevar un cartel donde se diga salgo por esto, ¿no? Es lo que yo entiendo. Pero bueno, es una petición que hacemos desde el mundo del autismo y desde el mundo de los TEA y desde el mundo en general de todas las discapacidades. Muy bien, pues Soledad, muchísimas gracias. Nosotros hemos querido en este programa poner de manifiesto el problema que tenéis muchas familias en España y bueno, pues le pedimos también, lógicamente, comprensión a la gente para cuando en el caso de que vean a una persona pasear con un joven o tal, pues que puedan pensar que realmente se trata de un problema, una persona que tiene una discapacidad y que necesita un paseo terapéutico. Muchísimas gracias por estar esta tarde, noche aquí con nosotros. Por mi Muchísimas parte, habla, habla, gracias. No, Soledad. gracias, Juan. Es importante que se puedan visibilizar en los medios de comunicación este tipo de problemáticas porque a veces el desconocimiento hace que la gente no se vuelva un poco irascible, incluso que no comprenda las situaciones. Pero es verdad que la vida en los hogares españoles no está siendo fácil en los últimos tiempos, pero en algunos a lo mejor es un poquito más difícil. No estoy hablando específicamente del mundo del TEA o del autismo, también estamos hablando de otras discapacidades, de personas con enfermedades mentales, incluso con abuelos que ya no entiendan por qué está pasando esto y están pasando verdadero miedo y verdadero angustia con la situación que estamos viviendo. Pero avalando el interés que te habéis puesto, quiero agradeceros desde la Federación de Autismo de la Región de Murcia y de ASTRADE que os hayáis interesado por nuestra problemática, porque a fin de cuentas está ahí y hay que ponerla en valor. Pues muchísimas gracias, Soledad. Nosotros en La Salud en Tus Manos queremos darle cabida siempre a todos los colectivos de pacientes, pues para intentar que la gente conozca los problemas que existen y cómo se pueden solucionar. Por mi parte, nada más, Gracias. despedirme hasta la próxima semana en un programa, probablemente en el futuro haremos algún programa relacionado con el tema del COVID-19 según vayan evolucionando todo este confinamiento y toda la problemática que llevamos. De acuerdo. Intentar no mantenernos en casa y vamos a llevarlo lo mejor que podamos.